La verdad que la hemos vivido tantas veces que no hay nada que decir. Está perfecto. Sí, acostumbrado al hielo mejor un poco. Chaval, del fútbol se ha ido súper contento. Sé que es el primer futbolista que conoce. Y yo la verdad que estoy muy orgulloso de los sueños de los chavales, sean de la edad que sean y les guste lo que les guste, es un honor. Y Agustín está muy nervioso por el concierto, lleva así de cómo ha empezado y no puede más. Está que no puede dormir, se ha tomado Red Bull, si no, está ahí, bueno, ahora un poco más tímido. Se nos acerca, bueno, claro, estaba Adri, que es un puto pro, va con la cámara ahí, con todo, con el micro grande, con las asas. Claro, pues parece un proyecto que va para HBO directamente, ¿no? Entonces se nos acerca un chavalito pequeño, tendría 9, 10 años, y nos dice: ostras, ¿qué sois? Y dijo él, que además la broma la arrancaste tú, dijo: son futbolistas, no molestes, algo así como de, ¿sabes? No, que están cansados, que Agustín estaba medio dormido así en el tren. El chaval dijo: hostia, es verdad. Fue corriendo a otro vagón a buscar al padre, vino con el padre y empezaron a preguntarnos: hostia, ¿en qué equipo estáis? Yo dije que jugaba en el Granada, en primera división, y Agustín estaba en el Español, en la cantera, no, en segunda, que acababa de bajar, no sé, algo nos inventamos. Yo me puse el nombre de Julio Montoro, que es un mago que me gusta muchísimo, también andaluz, y Agustín no sé qué nombre se puso. Y el chaval, al parecer, lo buscó en Google, vio la foto de que sí que existe un futbolista, se llama Julio Montoro, pero no jugará en el Granada ni de coña, y dijo: es verdad, te acabo de ver y eres tú. Y dije: efectivamente, tío, ¿quieres una foto o algo? Y dijo: no, yo, ¿cómo fue el comentario? Yo estoy agradecido con tocaros, algo así dijo, ¿no? Como, da igual, si ya os he tocado. Algo como para él era, es una deidad, supongo que se imagino que estaba con Cristiano. Fue una locura. Tuve el pezón erecto porque me estoy excitando por el concierto de esta noche. Huele a IVA, tío. Llego a Madrid, que es la localización del concierto. Pero si no habéis pillado entradas, ya no quedan. De hecho, esto lo estoy viendo días después del concierto, así que no tiene sentido que vayáis a la web, pero si queréis ir, está guay, la verdad. Podéis ir a visitar la charla. Cartel ha quedado chulo. Y nada, hablemos un poco de probabilidad. El próximo, por lo que ha dicho la audiencia, seguramente se haga en Barcelona. Pero por ciudades grandes, pues también puede ser Valencia, Málaga o Sevilla. Así que estad atentos porque Andalucía, este año han volado. Pensamos en vosotros. Sí, ahora vamos. Sí. Podemos pillar surtido ibérico, patata brava y canallas. ¿Qué son las canallas? Habrá que verlo. Yo creo que si me veo una cerveza con un par de ellas, voy a cantar mucho mejor. Yo estaba planteándome lo que hizo el solecito de Madrid y dicho, me lo está pidiendo. Sí, sí, en plan ahora me ha pedido una birrita, pero no sé qué. Una birrita panda. Una cervecilla, te pones las jarras. Es decir, una cervecilla canalla. Que va a traer una yonquilata de litro y medio. Una cerveza y no me seas canalla. Bueno. Casi cojo el móvil, te digo yo que vamos, ¿no? Es peligroso, ¿eh? Y digo, te tumbas la cama y no sale, ¿vale? Y digo, venga, va, vamos ya. Me ha dicho Ricky, vamos. Me levanto, me toco todo, no tengo la cartera. Y yo 15 minutos en la habitación y yo. Llevaré soñando con hacer un concierto alrededor de, desde los 14 años, podéis hacer cálculos. Y la verdad que nunca te lo imaginas hasta que lo vives. O sea, en el momento en el que lo estás viviendo, pues dices, esto es un sueño, ¿no? En algún momento me voy a despertar en mi cama, aburrido en las montañas, y no voy a tener a tantas personas, ¿no?, esperando a que cante alguna canción o que les enseñe alguna vibra en directo. Creo que es de lo más bonito que he podido llegar a vivir, y estoy completamente impaciente de volver a vivirlo. Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que estoy aquí con tu madre y tu hermano. Un saludito, un abrazo. Deberías haber venido, te lo vas a perder. La cola da la puta vuelta. Qué guapo, tío. Esto es la polla, cabrón. Los huevos aquí. No he podido practicar todavía. Primer concierto y aún no hay ensayo. Huele a que no voy a ensayar hasta que tengo que empezar. Estoy asustado. Soy la cabra cantando, chavales. Un futuro seré Travis Scott. No sé qué decir, la verdad. Muy emocionado. Con la cama con...
pasa un poco aquí. No nervioso, pero ya he gustado porque es el primer concierto y entramos en media horita. Ahora tenemos que escondernos un poco entre el público. Creo que aquí todos nuestros amigos que están apoyando a full, así que deseando empezar, tío, a ver qué tal. Pensaba, yo actué sin tener ni la mitad de lo que tú me la jugué. Quise apuntar a lo más alto y camarada, si gané fue por clavar lugar exacto y el momento fetén. ¿Y por qué me siento vacío? Emparejando olores en ti. Si aún tengo hambre, persigo el miedo y en cada invierno muero de frío. Ten cuidado si te sientes el mejor. Ten muy claro que tú eres clase alta, yo de rango superior. Siento su igual a Clavan, antes de que cante canciones y nada, lo que veo aquí es un trabajo muy duro. Nada, espero que mi madre me vea. Un beso. Que sobre todo el tema este del hate en Twitter, los que me sigáis habréis visto que había muchísima gente enfadada con que dos youtubers o creadores de contenido hiciéramos un concierto. Que no os digan lo que tenéis que hacer ni lo que se os da bien. Se os da bien lo que llene salas, se os da bien lo que la gente apoye y se os da bien lo que la gente pida. Es lo que os guste hacer, eso es lo que se os da bien, no lo que cuatro capullos que no ponen la cara en internet se atreven a juzgar sin siquiera haberlo vivido. Todo lo que me merecí está en la habitación. Y tú hablando de mí como si hicieras algo, fumando olor a jardín. Hice otro y traigo un go. Pasé de largo, no me arrepentí. Traicionaron a alguien, no lo seguí. Escuchando tiroteo, like Mark seguí. Y si se aburre, se come medio Spotify. Y está tu nena tirándome el anécdotas muy bonitas, fue todo familiar. Hablé con Maiko, con la caravana del Flow, y es que no pueden estar más agradecidos. Sentían que, aun siendo música, que es una industria así como muy por culera, donde hay mucha envidia, mucho tal, éramos 20 chavales, 25 ahí haciendo un concierto y no teníamos ningún problema, nos llevamos todos súper bien, nos queríamos y era una misión conjunta que salió adelante y salió perfecta, la verdad, así que muy contento, muy contento. No sé, ¿y por qué me siento vacío? Emparejando olores en trío. Si aún tengo hambre, persigo el miedo y en cada invierno muero de frío. Ten cuidado si te sientes el mejor. Ten muy claro que tú eres clase alta, yo de rango superior. ¿Sabéis qué es la putada? El equipo nos ha dicho, queremos sortear la guitarra, pero no sabemos cómo. Aparte, el momento de la guitarra fue precioso. Creo que el chaval que se llevó la guitarra es un chaval que va a vivir, vamos, yo creo que va a recordar esta experiencia hasta el día en el que tenga hijos. A ver, quiero decir que ayer sí me gusta una publicación en Instagram de un chaval que no sabía ni que iba a ir ni nada porque no lo conocía, tomándose unas covers nuestras en piano, en Instagram, y está aquí. Ese es el sitio. Ha estado muy guay, no puede quedarse en una vez, hay que repetirlo, hay que mejorar, hay que preparar cosas, hay que seguir siguiendo. No, bueno, y si todos los públicos son como el que acabamos de ver, habrá Magus y Ricky para rato. ¿Qué? Palabras. Estaba contentísimo, o sea, expectativa como 10.000 veces mejor de lo que esperábamos. Nos hemos quedado bastante locos con la acogida y con la cantidad de peña que se oye las canciones. Y ahora diría a descansar, pero nos vamos a la Bres, que nos han dado la VIP. Y nada, encantado con el equipo que forma todo esto, porque hemos demostrado que siendo un equipo de eSport formado por chavalitos jóvenes con ganas de emprender y hacer las cosas bien, hemos llenado una puta sala enorme de Madrid, que es una ciudad en la que no está ni en el país en el que estamos nosotros establecidos, con un montón de peña que se sabía toda la letra, que ha gritado todo, y podría estar hablando 20 minutos, pero estoy muy emocionado y quiero temblar a gusto y en mi privacidad, así que nada. Muchas gracias a los que habéis venido si veis esto. Gracias también a Adri, que está detrás de la cámara, se ha encargado de documentar todo esto junto a Paul, que también lo tenemos por aquí. Ah, pues está ahí el... ¡Ayuda! Y nada, que nos veremos próximamente en otras ciudades grandes. Muchas gracias por haber formado parte de esto. Una vez más, quiero montar. ¡Hola! Siempre que estoy haciendo, me quieres frenar.
yo no sé si para es verdad que nunca he sabido ver una oportunidad.